Hoy comienza el evento de Teatro por la Identidad, Dinahuapi Bariloche, y estamos acá en la plaza en Dinahuapi celebrando con bailes, poesía en vivo, y ahora dentro de poquito vamos a plantar arbustos para seguir con el lema de plantar memoria. Así que bueno, compartiendo, reflexionando y disfrutando del solcito con un poquito de viento, como decías vos. Bueno, decía, en el caso tuyo, al tener este vínculo, toda tu vida y tu historia está marcada, ¿no?, por ser la sobrina de Juan. Sí, yo me crié sabiendo que tengo un tío desaparecido, cosa que no es sencillo. Creo que nos atraviesa igual a todos los argentines, de alguna manera siempre esto es algo que está presente. También está presente, y por eso es la fecha de ahora, el apoyo a la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar. Así que bueno, si dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hijo o hija de desaparecidos, es buenísimo acercarse y poder seguir ayudando a reconstruir la historia que está todavía inconclusa. También en la grilla vimos que se habla de personas que están siendo buscadas también ahora, en estos tiempos, el caso de Tehuel recientemente, y también, ¿no?, es como que forma parte de esto mismo, de búsquedas, de resoluciones y de saber las verdades. Claramente la desaparición sigue siendo un tema muy vigente en la democracia. Se ha ejercido a través de efectivos policiales, situaciones todavía del Estado presentes, o en el caso de Tehuel, agresión hacia una persona transgénero. Así que bueno, también es parte de los temas que se agrandan este año, bueno, el año pasado también, que es repensar toda la visibilización y lucha de los pueblos originarios, de los pueblos precolombinos, y también la visibilización de la lucha por las nuevas identidades.